En los deportes hay discriminación sexual y el fútbol es tal vez donde más se nota. Fue inventado por hombres a mediados del siglo XIX, pero solo hasta 1894, gracias al activismo feminista inglés, las mujeres pudieron patear balones. Más de un siglo después, en Colombia sigue dándose la pelea por este reconocimiento ante una cultura machista. El público ve a las futbolistas poco femeninas y el Estado no fomenta la igualdad. En medio de este conflicto de género apareció Yoreli Rincón, una santandereana que supo desde niña que lo suyo era la finta y la gambeta. Fue la capitana de la Selección Colombiana de Fútbol Femenino y ha hecho muchos goles, tanto en canchas adversarias como en la opinión pública. ¿Cómo se convirtió esta joven bumanguesa en una vocera de los derechos de las mujeres y de las deportistas colombianas? Yoreli es una de los nuestros. El fútbol es mi vida entera. Tener una pelota en los pies es lo más importante para mí. Mi papá montó una fábrica de balones, aprendí a hacer balones y crecí en las bolas, literalmente. Entonces las hacíamos entre mi hermano, mi hermana, mi mamá y mi papá. Y nosotros pues todos, la verdad, desde pequeño nos enseñaron a trabajar. Entonces pues como que ya todos viendo balones todos los días, prácticamente vivimos en una cancha. Ella desde que empezó a caminar, detrás de un balón. Ella no jugaba con muñecas, en ese tiempo el papá le traía muchos juguetes, muñecas, y ella lo primero que hacía era, les quitaba la cabeza, botaba la muñeca y quedaba jugando con la cabeza. A mí me parecía que una mujer jugando fútbol era como algo, pues salió de lo normal. Prefería ver mi hija modelando, con tacones, o no sé, pero no jugando fútbol. Mis hijos y yo, sí la apoyábamos y nos dábamos cuenta que a ella le gustaba. Mientras que el papá le rechazaba, la castigaba, le quitaba los balones. Al principio me daba súper duro y me ponía a llorar mucho porque yo sentía que era como la vida imposible que me hacían, porque en la casa mi papá de todo para que yo no jugara y salía a la calle y era... Y es que yo veía y jugábamos con los niños y yo driblaba a todo el mundo, hacía de todo, entonces yo decía como, ¿por qué? Solo porque dicen que es para hombres, si yo tengo un don, pues yo sentía que yo podía hacerlo. Pero sabía que no iba a ser fácil, y más en Colombia. Me le puse como un tropiezo a ella, empezando que pues, le rompía los balones y pues le pegaba, porque no quería que jugara fútbol. Y eso me hizo a mí ser muy, muy fuerte mentalmente y sobre todo a querer como sobresalir por algo que yo quería y no por lo que él quería. Si la veía molestando con un balón, al contrario de mi papá, yo le decía, venga, miremos estos videos de Ronaldo en ese tiempo, de Zidane, y a mí me gustaba, venga, yo mire esto, haga esto. Tratar de inculcar eso, lo que a mí me parecía espectacular, tratárselo de inculcar a ella. Más que todo con mi papá fue muy complicado, pues ella empezó, fue aquí en un club que era de la Argentina, del barrio donde crecimos. Eso fue algo terrible porque mi papá no lo aceptó. Eso fue un proceso más o menos como de un mes, yo no quería, pero sin embargo allá la llevaban a escondidas a entrenar. Ahí fue cuando fuimos a convencer a mi papá de que conociera que yo jugaba fútbol, él nunca me había visto jugar. Me llevaron al club y ahí se me empezó a abrir todo el mundo futbolístico. El técnico donde yo llegué no le gustaba mucho la idea de que fuera una niña y algo así. Y cuando me vio jugar, no mejor nunca más salir de ahí.
hablamos con el papá, la tarea no fue nada fácil, pero yo le decía, en vez de estarle pinchando tantos balones a la niña, pues mejor denle la oportunidad de que juegue. Víctor Hugo me invitó, yo fui, yo la llevé, tanto recuerdo era a las 8 de la mañana, y ese día la niña se hizo 4 goles. Entonces ya cuando vio que ella hacía goles, ya vio que todos los papás, ay, pero esa niña sí juega, ay, pero entonces ya dijo, bueno, listo, dejémosla ahí. Pues ahí sí ya no era el papá cohibido, sino el papá orgulloso. No era fácil que jugara con niños por el machismo que existe. ¿Sí? Cuando empezó el torneo como tal, era complicadísimo porque los papás de los niños de los otros equipos se referían a que no podían dejar que la niña prácticamente pues se burlara de ellos con el balón. Entonces muchas veces la mandaban a que le pegaran patadas, a que la empujaran, a que la cogieran del cabello y se generaban esas discusiones. Nosotras las mujeres a veces hacemos mucho más daño con las palabras. Entonces las niñas eran muy fuertes. Me dolía más cuando una niña me decía que cuando un niño. Las niñas eran como que, qué boleta esa niña jugando, es una marimacha. A mí no me aceptaron en la selección femenina de Santander y yo estaba pues en mi club de Nantes, que es de niños, y ahí se me dio la oportunidad claramente de ir a jugar a la selección Tolima femenina y pues esa era la única oportunidad que tenía. Era dejar una niña que tenía desde entonces 12, 13 años iba a cumplir, sacarla del seno familiar y llevarla a un mundo prácticamente donde iba a empezar a defenderse sola, lejos de su casa, lejos de su familia. Pero estábamos seguros que la formación que tenía y que la disciplina que tenía le iba a ayudar para eso. Muy buena pasadora de la pelota, buen dominio del balón. Era la volante creativa que Tolima no tenía o que tal vez sí tenía en otra chica, pero que hacía falta un complemento. Y me dejaron quedar allá el profesor John. Me dio todo para estar allá, me consiguió colegio. Y me matricularon de una vez y ya me fui a vivir a Ibagué. Y en la parte deportiva, los entrenamientos eran muy dedicados. Allá no había que llamarle la atención. Nosotros terminábamos los entrenamientos y ella pedía inclusive quedarse un rato más cobrando tiros libres. Fue bastante difícil porque pues, de todas maneras ella le daban era el colegio, pero necesitaba su sustento y pues no lo teníamos para dárselo, la verdad. Ella pasó muchas necesidades y acá pues no podíamos hacer nada porque así como la estaba pasando ella allá, nosotros la estábamos pasando acá. Yo no tenía mucho dinero, entonces yo iba al colegio y en las clases de educación física y todo eso le cobraba a las niñas y porque si no me tocaba irme caminando para los entrenamientos siempre y no tenía nunca para comprar una lonchera, unas once, nunca tuve ese dinero. Entonces yo cobraba en el colegio y ahí me hacía algún dinero para coger al menos un transporte. Es, digamos, increíble, ¿no? Impresionante lo que ella pudo haber hecho con 12 años, ya haber hecho un gol, dos goles en un torneo nacional en una categoría libre. Entonces ya eso es mucha ventaja y eso ya era mucha ganancia para lo que se proyectaba Yoreli para el futuro. Muy bien. ¿Y tú? Mi anhelo era demostrar que una mujer puede hacer lo que ella quiera, no lo que el hombre le diga. Ese era como el sueño. Pero ya cuando me fui a la casa y todo eso a los 12 años, yo dije, algún día voy a llegar a la selección y voy a luchar por ello. Seis, siete meses después ya estaba convocada a una selección Colombia, sus 17, teniendo 13, 14 años, cuando fue a Chile, que fue una de las mejores jugadoras de ese suramericano. Y desde ahí ya empezó su carrera sola. Es una niña demasiado disciplinada y eso prácticamente le ha servido mucho para que logre y para que esté donde está. Fuimos campeonas suramericanas y clasificamos al Mundial. Al clasificar al Mundial empezamos a hacer concentraciones cada 15 días. Y ahí pues se complicó bastante el colegio total. A mi papá no le gustó mucho la idea de nuevo porque más el fútbol que el estudio. Pero pues igual ellos están de lejos y yo ya hacía cuenta que era una persona adulta y tomaba mis decisiones en cierta parte. Le ofrecieron las mejores universidades, le ofrecían las mejores cosas que no le ofrecieron a ninguna niña y Yoreli nunca lo aceptó.
porque ella decía que si ella se iba a ir para una universidad, ella no iba a cumplir su sueño de ser una jugadora profesional. A ella precisamente la ven y por su fútbol, por todo su talento, entonces de Gol Star en Bogotá, le hacen una oferta, le dicen, necesitamos que usted venga a Bogotá, y no la podíamos sostener en Ibagué, aparte de darle estudio, alimentación y albergue, no podíamos darle nada más. 2 años después de estar con Tolima, ella se va para Bogotá y empieza pues su carrera ascendente en el fútbol. El fútbol femenino nace en el Valle del Cauca, por ahí en la década de los 70, 80, y era pues un espectáculo para algunos llamativo y para algunos otros grotesco, porque parecía que las mujeres estaban estigmatizadas o las estigmatizaron porque eran mujeres poco femeninas. Y eso todavía, no obstante a todos los progresos que ha tenido el fútbol, todavía tiene algunos rezagos de eso. Bueno, hay mucha oportunidad acá, si ellas quieren competir en el medio, pues no hay un torneo para ellas, entonces toca acudir a la liga para que la dejen competir con los hombres, pero uno a veces pide que no las dejen competir a nivel de la misma edad, porque una niña de 15 compitiendo con un niño de 15 tiene muchísima desventaja. El apoyo es muy difícil hacia el fútbol femenino, y más porque se ha creído que es un deporte de hombres, es un deporte de contacto, es un deporte fuerte, y siempre se ha visto normalmente a los hombres detrás de la pelota, nunca a las mujeres, ni jugando con tanto talento y creando un sistema táctico o una jugada de laboratorio. Por eso ha sido difícil que ellas tengan tanto apoyo, que tengan el reconocimiento que merecen, porque lo que han hecho es importante, pero realmente es poco lo que se conoce y lo que han recibido para todo lo que han realizado. Ya después, en el 2010, la selección o el fútbol femenino se hace más visible porque hay un campeonato suramericano en Bucaramanga. Y ella va donde le habían cerrado sus puertas, donde no la conocía mucha gente, y se da a conocer. La selección disputa el título, es su campeona, y ahí es donde le ponen el remoquete de las chicas superpoderosas, y el estadio de Bucaramanga se llena y empiezan a transmitir por televisión algo que nunca se había hecho en Colombia, transmitir fútbol femenino, y Señal Colombia transmite, y entonces fue todo un boom, y ahí la gente en Colombia se da cuenta que hay fútbol femenino y empiezan las ofertas del exterior, y entonces va al fútbol de Brasil. Yo ya vivía sola hacía muchos años, pero nunca había salido a vivir fuera del país. Sí, ya había viajado mucho fuera del país con la selección, pero vivir pues también ya era otro mundo. Entonces como que, y pues claro, cuando llegué pues se me hizo un poco complicado, pero aprendí el portugués muy rápido. Como a los 3 meses yo ya hablaba perfecto portugués, entonces pues todo el año que duré allá me desenvolví muy bien, no otro idioma, más todo bien. Yo tenía miedo de chutar, cuando yo chutar. Y luego va a Suecia, va a los Estados Unidos, se va a Europa a jugar Champions League, que nunca lo había hecho tampoco una mujer colombiana. Entonces, es decir, fue algo maravilloso y realmente pues para nosotros es una gran satisfacción. Si es difícil que un hombre lo logre, pues imagine que va a ser mucho más difícil que con pocas oportunidades que una mujer llegar. Pero yo creo que es de las pocas que ha logrado dar ese gran salto, y ahorita pues hay otras niñas que han estaba buscando su oportunidad y la han encontrado, pero no es fácil, ¿no? Encontrar una buena oportunidad y vivir del fútbol en el género femenino es supremamente complicado. En Colombia las mujeres no pueden vivir del fútbol porque no hay fútbol profesional, no hay siquiera fútbol semiprofesional. Un futbolista hombre tiene contrato, tiene seguridad social, tiene además sus convenios de tipo publicitario que también los explotan. Si hay una transferencia internacional tienen un porcentaje, las mujeres eso no funciona absolutamente para nada. O sea que realmente es por amor, por vocación, pero sobre todo por eso, porque les gusta. Como le digo, hay niñas que tienen trabajos normales, ¿sí? en diferentes empresas, y cuando las convocan para la selección Santander tienen o que pedir licencias no remuneradas o que tengan que renunciar al trabajo para representar el país. Ya eso lo hemos visto varias veces y eso es supremamente triste. Nosotros hablamos de igualdad, nosotros hablamos de justicia, nosotros hablamos a nivel de nuestros gobernantes, de todo ese tipo de valores que si usted lo mira ahí en el deporte normalmente no se ven. Ya hay una desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, mientras ese machismo no cambie, va a ser muy difícil que ellas puedan tener la gran oportunidad. A nosotras nos daban la ropa que les sobraba a los hombres.
Entonces yo me acuerdo tanto en la sub-17, la camiseta manga corta nuestra era, parecía manga larga porque era pues la de hombres, entonces una S nos llegaba hasta acá y las pantalonitas parecían mochos, casi sudaderas, y así nos tocó jugar muchos suramericanos y mundiales. No las han apoyado ni las han respaldado para decirles, venga, ustedes existen, pero cuentan con nosotros. Eso no ha pasado, entonces les ha tocado a ellas realmente prácticamente solas. Existe una Selección Colombia, pero Selección Colombia solo cuando hay un evento y cuando realmente ganan, de resto no les interesa. La afición se fijó en ellas. En el suramericano que se hizo precisamente en Ecuador, se logró clasificación a campeonato mundial de mayores, clasificación a Juegos Panamericanos y clasificación a unos Juegos Olímpicos. Había hecho más en ese momento el fútbol femenino que el fútbol masculino. Empezaron a unirse en muchas empresas y gente, personajes públicos. Cuando nos dimos cuenta, ponían su video y todo, así como yo veo la Copa América por TV, y todo por TV, y nosotras estábamos impresionadas, hasta nos empezó a dar miedo, y fue una campaña impresionante, y la Copa América terminó transmitiéndose por televisión. Hicimos historia, y eso es lo que siempre queremos hacer. Yureli es una de las cabezas como de esa temática, de que crearon un hashtag en Twitter y en las redes sociales, que es numeral, sé parte de nosotras. Había una interacción con el público y las niñas que estaban empezando a jugar. Era esa interacción de las jugadoras con ellas, y como mirando el apoyo y como niñas, háganle adelante, no hay problema. El fútbol en Colombia, digamos pues femenino, le falta muchísimo. Es una cosa que apenas está empezando a sacar la cabeza, y todo gracias a esta selección femenina que tenemos de fútbol hoy en día, que Dios mío, o sea, ellas vienen brillando desde hace mucho, solo que no teníamos el acceso ni ellas tenían la visibilidad en los medios. El grupo de ellas es desde las superpoderosas, liderada por Yoreli. Ellas nos han abierto muchísimas puertas, han hecho que el fútbol femenino cada vez crezca. Usted ve niñas en clubes, muchísimas niñas. Y pues agradecerles a ella porque ellas son el ejemplo de seguir de nosotras. No es lo mismo ver jugar a una niña que se ha formado en Colombia, que ha tenido que luchar y jugar también en campeonatos cada dos meses, cada tres meses, a estar en otros países donde te llenas de cultura, te llenas de apoyo, donde te dan mejores garantías. No simplemente te dan mejores garantías, te dan garantías para que juegues fútbol y llegues con eso al país. Ella ha llegado con esa experiencia, se la ha compartido a sus compañeras. Eso ha hecho que no solo crezca ella, sino que crezca el grupo, porque hace sentir que todos pueden vivir y que todos pueden llegar a eso. Y tanto que las más chiquitas, las que van en ese proceso de sub-15, sub-20, sueñan salir como ha salido Yoreli para convertirse también en ese ejemplo. A Yoreli pues le nació esa idea de que por qué no intentábamos conformar Academia de Fútbol Femenino. Y poco a poco se empezó ese proceso que ha sido supremamente complicado. Bueno, lo que nosotros implementamos en las academias es, como tal, no una jugadora que quiera llegar y yo voy a ser la mejor del mundo, la mejor de Colombia. No le implementamos ese pensamiento, sino lo que queremos implementarle es el cambio de pensamiento. Pues ella lo que quiere es que ninguna niña pase las necesidades que ella pasó, que si una niña le ven la aptitud, le ven la dedicación, le ven el esfuerzo que de verdad está como el que ella hizo, la apoyen. Yo creo que a pesar de ser una escuela de fútbol, también es una escuela de formación. Ha sido algo muy, como una de las mejores experiencias en mi vida. Me ha enseñado a ser disciplinada, que las cosas que uno se propone las puede lograr. Es un gran ejemplo, más, ante todo la disciplina. Siempre me enseñó que si tengo que levantarme a las 5 de la mañana a entrenar, tengo que hacerlo, que me cuide en la alimentación. Siempre me da muy buenos consejos. Realmente pues uno no puede privar a nadie de la felicidad, y hay muchas niñas que su felicidad es jugar al fútbol. Entonces ahorita con todo ese tema y el auge que está teniendo el fútbol femenino en Colombia, yo creo que se ha dejado a un lado el tema del machismo en la parte del fútbol, y se ha venido como compaginando en que las mujeres también lo pueden jugar. Incluso hay mujeres que lo juegan mejor que los hombres. Es algo como que dicen que el amor te hace olvidar de todo. Bueno,
mi amor es el fútbol, me hace olvidar de todo, me quita el estrés, me hace más feliz, por así decirlo. Anteriormente, cuando me empezaron a conocer, era como, ella es la que juega fútbol. Pero hoy en día es como, hey, usted es la que juega fútbol, qué rico que estén dejando el país en alto, nos sentimos muy orgullosos, no sé qué. Entonces como que es un choque diferente a lo que siempre sentíamos. Y es exactamente así, muy rico sentir ese cariño y ese calor de la gente. Nos motiva aún más y como que cuando salimos a un campeonato o algo, no es que ya nos quieren, vamos a ir a darla toda y vamos a dejar el nombre de Colombia en alto. Pues el cambio de pensamiento de la gente ha sido muy, muy grande. Hablar de la Selección Colombia o de las mujeres que en Colombia juegan al fútbol es hablar de Yoreli Rincón, de la santandereana fuerte, berraca, que se abrió campo en Brasil, en Suecia, en Estados Unidos, que no le importó dejar a su familia, que no le ha importado luchar contra esos esquemas que han querido encasillarlas. Yoreli es esa mujer también que demuestra lo que somos mucho las colombianas y que cuando soñamos algo lo conseguimos. Ella lo ha logrado. ¡Selección! Y me gusta todo el proceso que ella tuvo, porque ella no la tuvo fácil como mucha gente lo piensa. Ella tuvo que sufrir para llegar hasta donde ahora está. Y eso me identifica como que mucho con ella, porque ella es alguien que nunca se rindió. Y a mí tampoco me gusta rendirme a pesar de las cosas. Y se metió ese sueño en su cabeza y ese deseo profundo fue la que la motivó a que en este momento estuviera en Noruega. Está en Noruega jugando la Champions League, o sea, el sueño de cualquier futbolista, hombre o mujer. Yo creo que si uno tuviera esa convicción de lo que uno quiere hacer, y sobre todo a tan temprana edad, pues yo creo que llegaría a hacer lo que ella hace en lo que uno quiera. Yo creo que hoy en día lo que nosotras hemos querido construir con las niñas, con mis compañeras, es un mundo mucho más fácil para las que vienen detrás. Ahorita ella nos dejó las puertas abiertas y agradecerle por eso, por el sacrificio que hizo por nosotras. Tengo tantos sueños y tantas metas por cumplir y la verdad sí quisiera llegar al fútbol profesional y trabajo duro para eso. El legado de ella es que cuando deje de jugar, quiere ver que las niñas sigan creciendo en el fútbol femenino. Y yo creo que lo está logrando. Ella me ha enseñado muchísimas cosas, le admiro la disciplina que tiene, le admiro que ella viajó muy joven, viajó sin familia, casi sin apoyo. Y está donde está por ella, porque ella se exigió, ella decía, no, voy a ser la mejor y hoy en día es la mejor. Pese a los logros de Yoreli Rincón, el fútbol femenino sigue siendo una categoría que aún no es tomada en serio por las instituciones. Las llamadas chicas superpoderosas son todavía parte del llamado sexo débil, a nivel institucional y en la balanza de los géneros. Así ganen copas mundiales, premios Nobel y Oscar, las mujeres siguen estando en segundo plano en nuestro país. Y los deportistas no reciben el trato que merecen por parte de los gobernantes, a pesar de que los enorgullecen. Aún así, Yoreli está dejando en sus alumnas y fanáticos la semilla de la conciencia de que hombres y mujeres estamos jugando en el mismo equipo, en igualdad de condiciones. A mí me gustaría llegar algún día, y es el sueño más grande, a una final del Mundial, con mis compañeras con las que empezamos, que nadie nos veía, solo nuestros papás, y llegar a una final del mundo. Y personalmente, claro, me gustaría hacer una historia muy grande en clubes, porque yo sé que tengo un buen nombre en selecciones, pero en clubes todavía me tratan como la jovencita, porque soy muy joven, que 20 años, 21, 22 años ahorita, y entonces como que bueno,
todas mis compañeras son de 30, 33 años, entonces como que me siento la niña chiquita siempre y pues yo sé que me queda mucho camino y quiero aprovecharlo al máximo. Gracias a ustedes y nada, un saludo muy especial a todo Colombia.